Bienvenidos, mis queridos muchachos, a un nuevo video acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación, Machina 4K. Hoy, mis queridos muchachos, les voy a enseñar algo muy simple y que te va a servir si tienes cualquier televisor de la marca TLC. ¿Por qué? Porque TLC trabaja de una forma bastante similar en lo que es el setup de todos sus televisores, y todos sus televisores se caracterizan por tener un panel VA de muy alto contraste, de tener buenos brillos y, la verdad, de ocupar Android TV, por lo que es bastante simple y sencilla la forma de configurarlos. Te recuerdo que cuando estamos configurando no estamos calibrando, lo que estamos haciendo en el fondo es ajustar el televisor para el ambiente en el que estamos y para, por supuesto, nuestro gusto personal, pero calibrar es ya con sondas, etcétera, para dejar el televisor lo más neutro posible, de una forma que ya es lo más neutro. De hecho, hay muchos usuarios que calibran sus televisores y después me contactan y me dicen: me quedó sumamente fome el televisor, terminé desarmando todo. Así que es por eso que tampoco te sirve que creas que calibres y va a quedar perfecto para tu gusto. ¿Por qué? Porque estás hablando de tu gusto. Y tampoco sirve llegar y copiar una configuración de internet. ¿Por qué? Porque son distintos paneles siempre, a pesar de ser el mismo tipo de televisor. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Yo recomiendo siempre, si vas a copiar una configuración de internet, tómalo como un punto de partida, como un inicio, como una sugerencia de otro usuario, y a partir de ella empieza a modificar la tuya. Pero lo que yo voy a hacer hoy día es mostrarte no solo la configuración que estoy ocupando yo para mi televisor TCL, sino enseñarte cómo calibrar un televisor TCL. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es partir con lo más básico, con lo que es televisión, con lo que es común, con lo que es el contenido SDR o estándar en general. En ese sentido, esta va a ser nuestra herramienta, que es nuestro control. Lo primero que vamos a apretar es, por supuesto, el botón de configuraciones, que es esta ruedita de tuerca que ves arriba. Lo vamos a apretar y nos va a aparecer inmediatamente para configurar imagen, audio, sonido, sistema y más ajustes. Vámonos para imagen. En imagen, para contenido estándar, recomiendo utilizarlo en estándar. Si tú, por ese motivo, estás en una sala que la iluminación es demasiada, tienes filtro de por las ventanas, te rebota el sonido, en ese caso puedes ponerlo en vívido, que te va a dejar el televisor mucho más brillante. Pero lo ideal, yo considero que en estándar está bien. ¿Qué es lo que hace la mejor HDR? Lo que hace es como una suerte de simular HDR, pero la verdad que no es que tenga HDR. No confundir eso, que hay mucha gente que piensa que eso te va a dar HDR. No te va a dar. Si va a haber deporte, ponlo en deporte. Si vas a ver película, yo no te recomendaría ponerlo en cine, te recomendaría seguir en estándar, a menos que vayas a ver películas 4K HDR, que lo vamos a ver después. Pero estándar a mí es lo que más me gusta en este televisor. Pero no nos podemos solamente quedar en eso. Yo lo ocupo, por ejemplo, con brillo en 100, la saturación del color, esto lo reseté antes. Yo lo ocupo usualmente en 55, pero si te gusta más saturado lo puedes dejar en 60. En opciones avanzadas nos vamos primero a la configuración de brillo. Bueno, eso es lo que estábamos viendo. Modo eco. El modo eco lo que hace es cuidar tu televisor de luz, pero si no es un televisor OLED, la verdad que yo lo desactivaría inmediatamente. El micro dimming lo que hace es mejorar, se supone, todo lo que tiene que ver con las áreas del dimming, apoyar el contraste, que se vean mejor los negros, etcétera. No se pierde nada en activarlo. La verdad que, si te fijas, inmediatamente el contraste fue mayor, sin que sea un contraste dinámico. Yo considero que queda mucho mejor en alto. Ennegrecer yo no lo activaría, porque lo que hace es como ennegrecerte un poquito la imagen, y considero que en este tipo de televisores que tienen panel VA, etcétera, es innecesario, pero puedes probar para que encuentres tu gusto. Contraste dinámico en bajo. En alto, si te fijas, considero que de repente en algunas escenas puedes perder algunos detalles, pero desactivado no lo pondría, sobre todo si tú tienes el TCL de por ejemplo la línea P615, 715, etcétera. Ponlo en bajo. ¿Para qué? Para que te logres hacer también de un mucho mejor brillo y se vea mucho más potente. El contraste en 90 está bien, nivel de negros en 50, equilibrado, no cambiaría nada de eso. En color, en saturación de color lo dejé en 60, tinte 50, color dinámico lo dejo activado, y en temperatura del color, si ves, está normal, lo vamos a correr un poquito. Yo lo dejo a menos 2, pero puedes dejarlo a menos 1, según sea tu gusto personal. Como yo voy a ver películas también en este tema estándar, lo voy a dejar en menos 2. ¿Ah? Pero si tú, por ejemplo, estás, no sé, vas a ver documentales, vas a ver algo así, lo puedes cambiar. En definición está en 50, eso no lo toco. Reducción de ruido MPG lo voy a bajar abajo, no quiero que me suavice nada mucho tampoco. Y reducción de ruido en bajo, eso es lo que hace limpiar de repente el exceso de grano que pueden tener algunas cosas.
Luego nos vamos a movimiento, en movimiento definido, que es lo que te produce una suerte como de soap opera, pero la verdad es que este televisor no tiene un modo soap opera que lo encuentres en otros TSL mayor, que lo tienes que activar o desactivar según tu gusto personal. En este caso, el movimiento definido lo activo para no ver tanto efecto de blur o desenfoque. El movimiento LED definido, eso lo que hace es como el pixel negro, pero eso no se lo activaría yo a un televisor como este. Considero que es ya para los OLED o cosas así, pero lo dejaría bien. En calibración experta puedes activar el modo RGB, por ejemplo, pero eso lo que va a hacer, mira, modo azul, va a probar los colores más que nada. Eso desactivado. Balance de blancos, la verdad que esto yo lo tengo así, no se lo muevo tampoco, lo dejo ahí. Encuentro que sobre todo en esta gama o en los televisores TCL viene bastante bien, entonces no encuentro que sea necesario manejarlo. Si estoy con contenido estándar, el espacio del color lo dejo en nativo. Si lo dejo en automático, si puedes ver, hay una pequeña diferencia, eso puedes verlo a gusto personal también. En mi caso, que me gusta más saturadito, elijo nativo, pero eso es absolutamente dependiendo del gusto personal. Luego nos vamos hacia atrás. Nos vamos a configuración de pantalla, yo lo tengo en formato automático, formato de imagen 16:9. El overscan lo que hace es que si de repente detecta una imagen que no llene toda la pantalla, la va a alargar para que lo haga, pero la verdad que el resultado no es muy bueno, no he visto que funcione muy bien, yo se lo tengo desactivado. Aplicar esta configuración en mi caso en todas las entradas, porque es la configuración estándar que me gusta utilizar para el contenido SDR, y restablecer ajuste te dejaría como por defecto. Veamos ahora cómo hacerlo para el HDR. En cuanto al sonido, por si acaso, yo lo tengo en modo de sonido hasta ahí. Este televisor, si tú lo, por ejemplo, puedes ver que yo lo tengo a parlantes conectados, que son parlantes activos. Si tú lo conectas por óptico, no tienes que mover nada, pero automáticamente va a sonar el televisor y van a sonar los parlantes al mismo tiempo. Entonces tienes que bajar el volumen del parlante de los televisores para que suenen solo los parlantes. Ojo, es un incómodo. No sé si los televisores de repente más gama alta TCL traen algo para eliminar esto o para poder redirigirlo, pero esto viene así. Pero vamos al contenido entonces HDR. Ahora estamos con contenido HDR o de alto rango dinámico, entonces vamos a ver qué tal anda, qué configuración vamos a hacer. Vamos a pausar acá, vamos a ir inmediatamente entonces nuevamente a las configuraciones y vamos a ir a configuración de imagen. En modo de imagen, imagen HDR, te fijas que está estándar, dinámico, que lo que hace es aumentar mucho más la brillo. El dinámico solo ocúpalo si de verdad te llega mucha luz y necesitas reafirmar eso. Para eso es lo que yo diría que más que nada el uso. Si no, en estándar te va a andar bien. Lo puedes poner en deporte, lo puedes poner en cine, que te fijas, queda un poquito más opaco. En estos televisores TCL yo no miraría tanto por un modo cine, ¿eh? Yo me lo dejaría en estándar y miraría de nuevo para atrás. Saturación del color se la voy a poner a, como vamos a ver películas y cosas así con este HDR, se la vamos a poner a 55 solamente. En avanzado, configuración de brillo, brillo 100, contraste 100, como debe ser para HDR. Nivel de negro está bien, contraste dinámico está bien, ennegrecer desactivado, la verdad que el ennegrecer no me gusta a mí ocuparlo. El micro dimming sí, en alto. Luego nos vamos para atrás, nos vamos a color. En color, saturación de color 55, tinte 50, temperatura del color, te fijas que está en normal, lo vamos a bajar a menos 2. Y definición, nos vamos a ajuste de definición, está bien en 50, reducción de ruido. Si vamos a ver HDR, vamos a estar viendo que es 4K, por lo tanto acá yo desactivaría todo, a menos que estés viendo de repente Netflix, que tiene mucho grano, ahí puedes activarlo en automático como gusta según el grano, pero lo dejaría así. Movimiento tal como lo habíamos dejado antes, y calibración experta, esto de blancos la verdad que yo no lo toco, lo dejo así, menos les voy a decir ahora porque si no puede que queden en rea. Cuando estamos con HDR, el espacio del color nunca puede estar en nativo, ¿eh? Si lo pongo en nativo, se fija que queda deslavado, tiene que estar siempre en automático, eso es en todas las marcas, el espacio de color siempre en automático con HDR. Nos vamos para atrás, configuración de pantalla, la misma que hicimos antes, y ahora nos vamos a, espérense que quiero dejarlo para todos los contenidos, no me dio la opción, a ver. Bueno, lo vamos a dejar ahí, configuración de pantalla, restablecer los ajustes, ya lo sabes que es para eliminar. Y esa es la configuración que yo ocupo para lo que es el contenido HDR. La verdad que en mi caso considero que anda bastante bien, se ven los colores muy bien, se ve bien definido, tiene buen movimiento. Y esa es la gracia que tienen los televisores TCL. Los televisores TCL, la magia que tienen es que son televisores que tienen muy, muy buena pantalla VA, un panel propio que de por sí nativamente tiene buen movimiento y al buen...
buen contraste, y al tener el sistema operativo Android TV, la verdad que andan fantásticos. Se fijan que no tiene Motion Interpolation, pero se ve todo tremendamente fluido, como si estuviera a 60. Bueno, los televisores TCL tienen paneles nativos a 60, los que me ha tocado revisar, pero si tú llegaras a tener un panel nativo a 120, vas a poder ver todo ahora, incluso más todavía, sobre todo el contenido a 60. Pero no voy a olvidar dos tipos de usuarios para los que es importante también revisar esto, y vamos a partir, por supuesto, primero con los usuarios de PC. Si tú estás con un PC como el que yo lo estoy ocupando ahí, para poder ocuparlo sin problema, nos vamos nuevamente a configuración, ya que viene algo bien importante. En imagen, modo de imagen, te fijas que está en estándar, porque lo había cambiado recién, a PC. Lo tenemos que poner en PC. En cuanto al brillo, en 40 está bien, en PC considero que más no es necesario. En avanzado, configuración de brillo, lo tengo en 40. Si consideras que es muy poco o necesitas más, por ejemplo, yo que tengo bastante, por una ventana que al lado me entra mucho brillo, eso lo voy a subir a 50. Gama de color, eso lo voy a dejar tal como está, no le voy a meter mano. Color, está absolutamente cálido, lo voy a poner ahí. A mí, por el tema de la luz azul, me gusta dejarlo cálido, ¿eh? Pero eso es un tema personal. Pero está cálido. Nos vamos a calibración experta, balance de blancos, eso no se lo voy a tocar nuevamente. Espacio del color, está en nativo. Si lo cambias, puedes ver que ahí puedes ver algunos cambios en automático, etcétera, pero estamos con estándar. En estándar, en nativo, considero que está bien. Así que eso estaría bien. Lo más importante es que recuerdes ponerlo en modo PC acá. Si tú tienes un televisor TCL de gama alta, vas a tener la opción de poder elegir en iconos. Me explico. Esperemos un poquito, déjenme terminar. Acá hicimos avance, configuración de pantalla, ahí está, formato automático, el área visible según la señal, no, ya lo tengo desactivado, 16:9, ya. Si yo hago acá, este botoncito que está acá, estoy mostrando las entradas. ¿Te fijas? La entrada HDMI 2 es la que yo le puse PC. En la línea pasión, que es la más básica, no aparece la opción de hacerle, si yo le hago al lado, que acá poder elegir PC. Si tú estás con un TCL que tiene una gama más alta y acá te aparece PC, elige PC y todo te sale más fácil porque no tienes que hacer nada. Te queda perfecto. Bueno, y vamos finalmente a ver los videojuegos. ¿Cómo lo configuramos para juegos? Perfecto, ya estamos con el televisor entonces conectado, en este caso es la Xbox Series X, es una consola de nueva generación, y la verdad que todas las consolas te sirven con todos los televisores 4K, no creas que necesitas tener HDMI 2.1 solamente. Lo único que ganas con el HDMI 2.1 son los poquitos juegos que son a 4K y 120, los vas a poder jugar, pero en general con cualquier televisor 4K va a estar bien. Primero vamos a partir configurando el televisor, nos vamos entonces a rueditas, nos vamos a imagen, y se fijan que seguimos en estándar, no, acá tenemos que cambiarlo a juegos, que es el mejor para videojuegos. Brillo 50, saturación de color yo lo dejo en videojuegos en 60, ya sé, es gusto personal. Avance, configuración de brillo, 100-100, nivel de negro 50, contraste dinámico en bajo, ennegrecer no lo activo nunca, modo eco desactivado. Luego en color, saturación de color en 60, tinte en 50 y el color dinámico activado, y el cálido se lo resto un poquito para que no quede tan película, lo dejo en -2. Ese es mi gusto personal, insisto, tómalo como un punto de partida para que tú encuentres el tuyo. En definición, en 30 está bien, y en movimiento definidos activado. Y en calibración experta, te insisto, eso no se lo toco usted menos, porque déjelo como está y te va a estar bastante bien. Configuración de pantalla, formato automático, formato de imagen 16:9. Luego, que ya tenemos eso, vámonos ahora, que ya tenemos todo configurado. Y algo importante, acá sí tenemos la opción de que si apretamos acá, te fijas, acá sí vamos a tener la opción de elegir consola de juegos. Hágalo, elija consola de juegos, porque así vas a gozar del menor input lag posible. Entonces ahora nos vamos para acá, vamos a ir a nuestro control de la consolita, en este caso es la Xbox, pero puede ser con cualquier consola, y nos vamos entonces donde dice configuración. Nos vamos a la configuración, y en la configuración nos vamos primero que nada a general, TV y opciones de pantalla. Este es un televisor 4K, por lo tanto el 4K está. Te fijas que no nos da a elegir 120 porque es un puerto HDMI normal, por lo tanto no vamos a tener la opción de hacerlo HDMI, 120 Hz. Luego detalle del TV, y ahí nos dicen, ¿se fijan? ¿Tu televisor es compatible con 4K 60? Sí, no es 4K 120.
Tu TV no admite 120, ya nos lo habían dicho, tu televisión no tiene Dolby Vision. Los usuarios Samsung, igual que TCL, van a ver eso porque a menos que tengas un TCL con Dolby Vision. En este caso, el TCL que yo tengo no tiene Dolby Vision, así que puede que tú tengas eso activado. Así que tranquilo, si lo tienes activado, maravilloso. Pero esto es en general para todos los TCL. Así que, y ahí estaría. Si te fijas, tienes compatible 4 a 10 bits, tienes compatible 4 a 10 bits a 50, 60, sin ningún problema, compatible para todo lo demás. Así que prácticamente es lo único que tuvimos que meterle mano y veamos cómo es el resultado, cómo se ven los jueguitos. Sin duda, vamos a irnos entonces a... nos vamos a ir a Forza, que sin duda es uno de los que más gusta ver. Ya estamos, por supuesto, ahí en el juego, ya estamos con Forza, inmediatamente los colores se ven bonitos, se ven llenos. Insisto, mucho de lo que hace que este televisor se vea muy lindo, y ojo que este modelo que yo tengo es de 43 pulgadas, donde generalmente las marcas los capan de manera violenta. O sea, fue inaudito lo que hizo, por ejemplo, Samsung con su QN90A, que es el gran televisor de Samsung, que este año lo tiró en 43 pulgadas, y cuando estábamos todos listos para comprar, cayó el balde de agua fría, que no tenía puerto HDMI 2.1, no tenía VRR, no tenía 120 panel, se fue todo al carajo. En ese sentido, la ventaja que te dan los paneles VA es que siempre se van a ver bonitos, siempre se van a ver bien. ¿Por qué? Porque tienen muy alto contraste, y ese contraste hace que los juegos se vean ricos, que los colores resalten, que se vea todo muy muy lindo. En este caso, tanto televisores como este, televisores como el Hisense, por ejemplo, el A6G de 50 pulgadas, una joyita que pronto vamos a estar revisando, que es otro, que ya les contaré, o también el Samsung A9, A9000, A8000, todos se te van a ver perfectos para esto a un buen precio, siempre y cuando estés dispuesto a conceder lo que es el HDMI 2.1, que te insisto, lo ocupan en el fondo muy pocos juegos, y de hecho los juegos de nueva generación tienen que pegarse una piedra en los dientes cuando corren a 4K y 60 de buena forma. Pero este es un televisor exquisito. Por ejemplo, yo en este caso todo esto lo hice en el TCL P615, pero es aplicable a TCL C715, C825, 725, porque TCL es la maravilla que tiene, funciona muy similar, funciona de una forma bastante generalizada en su equipo. Entonces, lo que yo hice ahora, puedes aplicarlo en cualquier televisor TCL, lo único, ve modificando los parámetros para tu gusto personal y prueba, revisa, ve tu gusto, ve que cómo te encuentras a ti, cómo lo encuentras tú. Vamos a jugar un ratito ahora y vamos a ver qué tal sentimos el input lag, qué tal sentimos la responsividad del televisor. Bueno, ya estamos con el juego, la verdad que lo siento tremendamente responsivo. El input lag que tiene este televisor es bastante bajo, es de aproximadamente unos 12 milisegundos, 10 milisegundos, anda por esa cifra, lo cual me parece bastante bien. Es una cifra bastante, bastante buena, y la verdad que se siente el mando responsivo, se sienten las cosas responsivas. Y otro punto, la imagen es muy clara. Si puedes ver, fijémonos en un detalle. ¿Te fijas que el Jeep atrás, cuando vaya pasando, la tierra va a ir cayendo? Esta es una prueba que los invito mucho a hacer los que tienen la Xbox Series X. Cuando el Jeep va pasando, va botando cosas detrás del Jeep, que es muy fácil que los televisores que de repente tienen problemas para manejar artefactos o cosas así, se vea súper sucio. Si te fijas, acá lo estamos haciendo y está pasando la imagen muy rápida, pero no vemos distorsión en el televisor. Te fijas que va pasando súper bien abajo. Fíjense abajo del Jeep solamente, recuerden, no estamos fijando. Eso nos prueba que es un televisor que tiene una imagen muy clara y muy nítida en contenido 4K, y de hecho también la tiene en contenido Blu-ray. Entonces lo hace un televisor bastante, bastante interesante para todos los que quieran, por ejemplo, ocuparlo para PC, ocuparlo para consola, ocuparlo para jugar en general. Es un muy, muy rico televisor. Y lo mismo y lo mismo incluye, por ejemplo, otros como el Samsung A8000 o A9000, que también son bastante limpios. O por ejemplo el Hisense, el A6G en su tamaño de 50 pulgadas, que es el que tiene panel VA. Por eso me gustan los televisores con panel VA, la verdad que andan súper bien. Ya, muchachos, espero que les haya gustado este video. Acá les enseñé a todo lo que es ahora, momento, porque estamos, si no me equivoco, este juego es HDR, por lo tanto, si me voy para acá, a ver, quiero salir dudas con algo. Imagen HDR, modo imagen en juegos. Ya, si noté que la saturación del color la encontré floja, se me había olvidado hacerlo para HDR. Vamos a hacer los cambios que hicimos. Esto es para jugar en HDR. Avanzados, configuración de brillo, 100, nivel de negro 50, contraste dinámico, ya, mapeo de tono dinámico, bien. Micro dimming se lo voy a activar, miren, se fijan que cambió el tiro a la imagen, quedó todo de mucho, bueno, no sé si se aprecia en la cámara, pero inmediatamente se notó del contraste, tuvo mayor riqueza. Saturación del color, la temperatura está demasiado cálida para mi gusto personal, se lo dejo en menos 3. Vamos a ver qué más. Definición 30 me parece bien. Movimiento, lo mismo que habíamos dejado antes. Calibración experta.
Esa parte ya dije, no se lo toquen, no le metan mano. Configuración de pantalla, como la habíamos dejado antes. La verdad que ahí ya con esos pequeños cambios yo quedé súper feliz e inmediatamente yo noto el cambio. No sé si lo puedan notar ustedes ya, pero la verdad que la diferencia ya es notoria con unos pequeños cambios. ¿Por qué? Porque el HDR, cuando no es muy alto, cuando están televisores que no tienen 1000 nits o cosas así, si tú aumentas un poquito más la saturación, ayudas a tapar un poquito ese de repente desgaste que está en lo que es el tono, el alto rango dinámico, en el white color gamut, en todo ese tipo de cosas. Es un truqueli que funciona bastante bien y que te invito a que lo ocupes. Y te fijas que inmediatamente con el aumentar el micro dimming podemos ver mejor contraste entre los negros, los claros, y es una reconstrucción en pantalla que suena mejor, el cielo se ve mejor, los reflejos a los costados del Jeep se ven mejor. La verdad que considero que queda bastante mejor, pero insisto, prueba, ese es mi gusto. Para ir terminando, sí, esto es absolutamente válido para cualquier televisor TCL, así que te sirve para el C715, para todo eso. Puede que veas, como te fui mencionando, de repente mayores opciones, pero las puedes ir cambiando ahí a gusto. Bueno, mis queridos muchachos, espero que te haya gustado el video. Mis disculpas si al principio dije TLC en vez de TCL, pero la verdad que a veces me emociono mucho, hablo muy rápido, no me doy cuenta, así que bueno, ustedes saben ahí perdonar a su viejo machina. Les mando un abrazo grande y recuerda suscribirte al canal, activar campanita de notificaciones, y si te gusta lo que hacemos, ya lo sabes, www.patreon.com/machina4k. Te transformas en un mecenas machina, tienes un montón de beneficios, aparte acceso al Machina Help, a la tienda machina, puedes publicar tus propios productos también para la venta, tenemos muchos videotest, tenemos Discord, etcétera. También otra forma de apoyarnos es transformándote en un miembro machina, apretando unirse o join, y ahí tienes un acceso anticipado a todos nuestros videos, igual que los mecenas, y también tienes acceso a el directo que hacemos exclusivo para mecenas y miembros machina el día domingo, donde conversamos tranquilamente, respondemos preguntas, atendemos casos, etcétera. Y ojo, tanto miembros como mecenas tienen descuento y tienen atención personalizada en Music World, así que si eres de Chile y quieres hacerte ocupar ese beneficio, me avisas y yo ahí te indico más o menos qué hacer. Bueno, muchachos, un gran abrazo, que tengan un lindo día y que estén súper bien. Chao.